Es difícil escribir con un tripié. Ah. Punto. Guión. Axel. Quick. Acompáñenme a una noche de terror Evil Within. Listo y listo. Probando. ¡Ah! Se cae mi tripié. Tengo que asegurar esto. Un poquito más alto. Bajamos el volumen del stream. Y ahora sí, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir un rato con el Evil Within. A subir un poco más la luz de ambiente. A seguir un rato con el Evil Within. Estamos acá completamente oscuras. Nada más tengo la luz aquí de reflector, que es la que me alumbra directamente. Vamos a seguir con esta parte, aquí fue donde nos quedamos. La idea es avanzar un poco. Tenemos muchísimo dinero. Hola. Hay algo que me gusta de este pedo. Y hay algo que quiero comprobar si puedo hacer. Y es el hecho de que si te. Si lo, ¿cómo se llama? Si te apendejas, si lo apendejas lo suficiente, vuelve como su estado donde no tiene ni puta idea dónde estás. Entonces, cuando está en este estado. No necesitas gastar balas. Solamente lo vas cazando, lo agarras por la espalda y. ¡Ah! Ok. Así no. Es que neta quiero matarlo de esa manera. Hola. ¡Ah! Putazo y corre. ¿Sabes dónde estoy? Ahora sí. ¡Muere! Miseria. Qué feo es, güey. Era. O sea, creo que tengo suficientes balas de todo como para sobrevivir a este pedo. Pero ya sabemos cuál es la regla. Vamos a intentar pasarnos sin usar la menor cantidad de balas posibles. Intentar matar a este güey en modo sigilo. ¡Muere!
un señor justicia. Si me voy por acá atrás. ¡Toma! A través del sombrero, pues. Okay, vamos a agarrar esto. Y esto. ¡Bien! Tengo 23.000 ahorita. Eran buenos tiempos de verdad. ¡Ah, hijo de puta! ¿Dónde apareció? Toma. Tengo una tacita de té, de manzana con canela. Está muy rico. Es muy buen plan, ¿eh? No sé por qué nunca se me había ocurrido. Ok, bájate. Realmente no sé por qué no se me ocurrió durante ese momento. Porque tengo, entonces es muy buen plan. ¿Falta matar a alguno? No. Porque esas son de las que menos gastan. Más vienen tres, puedes dejar que se acumulen. Y para dejar que se acumulen, te vienes al borde. Muere. Uy. Muere. Y muere. Pregunta, ¿puedo crear más virotes de estos? Sí, y un chingo. Qué roto está este virote, ¿eh? O sea, ya pensándolo así detenidamente, está muy roto. ¡Oh! ¡Parkour! Ah. Toma. Perfecto. Listo. Uno. Dos. Y tres.
¡Oh, por Dios! No saben el tiempo que llevo peleando como imbécil en esta parte. Verga, ah. O sea, y descubrí que... O sea, esto es... Esto es infinitamente más fácil. O sea, es que gente, realmente no saben el tiempo que llevo. Que llevaba peleando contra estos güeyes. O sea, estaba practicando para no quedarme atorado en varios juegos. Y ahorita me la acaban de super hiper mega pelar. O sea. Au. Listo. O sea, es que eso es lo cool. Que sí, me llevé daño, pero no me llevé tanto daño. Vengan. Eso fue un desperdicio de... Ese pedo está brutal, güey. ¿Alguno más que quiera problemas conmigo? No. Eso creí. Güey, qué roto está ese virote, güey. O sea, es el más barato de todos y fácil es el más útil. Viva, viva el virote de luz. Creo que tengo que ir por acá. La verdad nunca había... Esto me recuerda mucho a Yakuza. Como que esta parte me recuerda mucho a Yakuza. De aquí para... ¿Dónde?
No, tampoco es por acá. ¿Por aquí? No, tampoco. Así que debe ser por aquí. Sí, eso tiene más sentido. Tengo una cantidad de estas esperando, así que espero encontrar un espejo pronto porque ahorita me puedo superchetar. Se parece al del juego que la... ¡Verga! Eso queda captado, pero es una putada el hecho de que te puedas enviar de donde estás. Está bien rara esa madre. Por el cuerpo, ve por el cuerpo, ve por el cuerpo, bebé. Bien, bien, bebé. Muy bien. Fuiste por el cuerpo. Tú, muy bien. Ok. No tengo ninguna prisa por meterme otra vez en el agua. Ok. Como que fue muy fácil, ¿no?
O sea, por mí perfecto. O sea, y es que el último jefe, o sea, me dijo es como de que no, a partir de aquí todo ya se va a ir al carajo, pero no. Pues está relativamente tranquilo. ¡Dame un jodido espejo! Hola. Ya entendí, ya entendí. No, bueno, en realidad no entendí. Entendí qué chingados pasó. No, al chile no entendí. Ser tu paz, tu calma, ser tu alivio, el fuego que te encanta, si está triste el corazón, si te sola, te canto una canción. Ser tu paz, tu calma.
O sea, ¿será una réplica? Pues, entre todo y todo, no estuvo tan difícil. O sea, en esta parte lo único malo es que no pude recoger ni madres, pero... O sea, al menos por esta vez, puedo decir que me siento relativamente tranquilo y semiseguro. O sea, no seguro, seguro, pero sí semiseguro. ¿Qué, güey? ¡Dame un puto espejo! Ah, gracias. 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 De coña. Justamente lo que quería. Esto es asqueroso. No, al chile agradece, güey, porque te hacía falta. Ok. ¿Esto es obra suya? Se me antojó otro tecito de canela, ¿eh? Está delicioso. Quiero ser, verte amanecer. No, todavía no. ¿Detective? ¿Estás bien? ¿Se da usted cuenta de que nadie va a sustituirme, verdad? Cuerpo mutilado encontrado en la alcantarilla. Hallado un cadáver mutilado en la alcantarilla. El cadáver de un hombre con el cráneo abierto, con varias cicatrices de operaciones, ha aparecido en la alcantarilla Crimson. Ahora es meses muerto. El mozo por entre recuerda los crímenes de Eve Freebird. Voy a apuntarme porque no me está dando el ventilador. Y la verdad, me estoy muriendo. Un poco de calor. O sea, está chido, pero... Está chida la luz, pero sí debo decir que causa algo de calor. Te voy a guardar dos veces, la neta. Una aquí. Y la otra... Una llave. No. Dang it. Juraría que sí.
Aquí está el mapa, pero... Esta es otra parte donde puedo irme, pero... Vamos a chetarnos. O sea, este está tentador. Creo que me conviene más que me recupere más la jeringa. Tener más daño con la pistola. Nivel 3, ¿no? La escopeta es lo segundo que más uso. Ah, uno más para tener. Sí. Ahora las jeringas me recuperan más. Sea, estaría chido tener toda esa parte y la podía tener, que es la parte de la salud, pero... Casi nunca tengo la salud máxima. De hecho, tengo el botiquín ahorita todavía. Sí, todavía tengo el botiquín. Así que no tiene tanto sentido usar la parte de la salud máxima. Sí, guardé, ¿no? Me voy a regresar porque no recuerdo si guardé. Veo que... Sí, guarda. No tiene buena. Sí, un poquito. Debería cuidarse más. Es curioso. La verdad, el juego que tenía ganas de jugar ahorita era este. Sea, esta semana creo que toca todavía Yakuza. Sea, ya tuve el de hecho, toca subir. Probablemente lo suba el mero día. El especial de Navidad del podcast lo voy a subir el mero día de Navidad. También tengo una sorpresa. He grabado una canción otra vez después de un buen rato. Grabé una canción, para el canal de música, que ya la van a ver pronto. La canción se llama... Cualquier cosa, vamos a romper esto.
Ah, ya entendí. Me llevo a los dos. ¡Qué rápido dispara! ¡Qué rápido! Es que creo que dispara sin ver. Bueno, no sin ver, pero... No entiendo. Silent Kill. Entiendo exactamente qué es lo que tengo que hacer. A la madre, güey. Todavía no se activa. Se activa el evento. Me intuyo que no se va a activar. Sí, ya vi. Dame, dame, dame yo, dame yo. Arde. Ay, qué bonitas son en cuanto crujen. ¿Se fue? Okay. O sea, también podría...
Ok, sí funciona esa mecánica. Más o menos. ¿En esta? Ah, joder. Iba a levantar. Ouch. Bueno, pero el puñeta se explotó. Ah, ahí está. Vamos, come on. Vamos todos a... Me voy a quedar sin municiones para nada. Creo que... cualquier cosa. Dame balas, hijo de tu puta madre. Sé que era lo que tenía que hacer. O sea, eso tiene sentido para mí, ¿no? Que es... te subes para acá. Ah. Ok. No, creo que esto es un bug. Pero... no lo esperan que te lo pases por ahí, sino por el otro lado. Sinceramente, eso era lo que tenía sentido para mí, pero bueno. Ah, vete a la mierda, güey. ¿Cuánta munición gastada lo pendejo, la neta?
Esto no huele, apesta batalla de jefe. Y al chile ahorita no quiero una batalla contra un jefe. Porque la neta no estoy nada armado. O sea, creo que de todos modos la cosa que más tengo son virotes, pero... Sí, siento que me están mostrando el terreno porque aquí me voy a enfrentar contra un jefe. Y al parecer va a ser de distancia. Anda, esto va a ser la repetición de la jefe anterior. Si es un jefe que tengo que matar a distancia, va a estar horrible. Ok. A la verdad, no sé qué iba a decir. Joder, solo tenía que prender fuego uno. La jeringa. En los huevos. ¿Se murió? No, no. ¡No! ¡Castellanos! ¡No! Tantea terreno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro Franco? Ya vimos que son tres. Cualquier cosa me voy a meter aquí.
Disculpe, estoy concentrado, así que por eso es que no estoy hablando tanto. Ok, este no funciona. Solo me quedan virotes. Dispara. Estuvo medio brutal este pedo, pero ok, funcionó. Oh no. Es que este pedo es muchísima prueba y error, güey. Ah, me va a matar. Me va a morir con el último, vas a ver. Y es que no sé dónde está. No lo veo. Creía que eran tres. Oh, fuck. Okay. Ah, oh, joder. Okay, este pedo se resuelve mejor con la pistola, para ser sincero. Quiero ser aquel amanecer, ver en tu papel. Dos menos. ¿Sí, no? ¿Me até a todos?
Sí, creo que mata a todos. El truco es solo usar la pistola. Okay. Bien. Okay. Me gusta porque trae muchísimas vibras de Resident, o sea, realmente. Si me dirías que es Resident Evil 5, te creo, o sea. Tiene muchas mecánicas que me gustan mucho este juego. Tiene sus partes que me estresan y que no me gustan y que es como de que ya, güey. Stop. Ay, no me vayas a hacer. Ah, por acá. Vamos como. Vamos todos allá. Ay, Dios. Si está medio creepy este ambiente. Bien jugado. Ay, mi cuello. La broma era para ti, porque ahora sí pude reaccionar a tiempo. A la verga, qué oscuro. Veo algo por aquí, algo libre, algo que me dé cosas. Ah, mira. Desde cualquier rincón de este lugar puedo ver su luz. Ok. El rayo de luz del faro parece penetrarlo todo. Penetrarme a mí. Aunque esa vista del hospital no es un recuerdo mío. Es ¿y te más gusta sólida que te la penetre? Cualquier cosa que he creado aquí. Siempre me gusta lo sólido. Normal. Algo ha cambiado bajo esa luz. Llama, rechaza, atrae a los demás. Creen que llegarán al origen y recuperarán lo que han perdido. Ni siquiera saben qué es. Ah, pues, ¿qué es, güey? No sabré si no me dices, ¿sabes? Quiero agarrar todo lo que pueda agarrar.
Sí, voy a regresar al cuarto del guardado. Pero creo que si regreso al cuarto del guardado ya... Voy a cortar aquí el stream. Porque no me da muy buena espina lo que haya por allá. Así que... ¿Qué es esto? Diario Sebastián Castellanos. Han pasado casi 6 meses desde el accidente y Mayra y yo cada vez estamos más distanciados. Sé que tengo que ser fuerte, pero me resulta sencillo ahogar mis pensamientos en whisky. Supongo que mientras no afecte mi trabajo, lo que haga en mi vida privada es cosa mía. Por fin he conseguido que Mayra esté sincera conmigo, pero estoy más preocupado que antes. No sé qué es peor, que Mayra esté paranoica y haya perdido la cabeza, o que sea cierto eso que dice que el incendio no fue un accidente. Se merece que confíe en su instinto. Sin embargo, si tiene razón, que Dios ayude a quien haya hecho esto. Ah. Oh, pero otra vez aquí. Sí. Pues qué esperabas, güey, o sea, si no te van a pegar una rastriza. Okay, voy a guardar. Ha pasado un tiempo desde su última visita. Sí, voy a guardar. ¿Cuántos de estos tengo? ¿2100? ¿Me alcanza para algo? La cadencia de tiro. Disminuye el tiempo entre disparo y disparo, mejorando la cadencia de tiro. ¡Oh! Tiempo recarga. Puedo mejorar la cadencia de tiro de varias cosas. Impacto crítico, eso no es tan necesario porque ya pega duro. ¿Podría tener mejor alcance del virote? Como reserva, tener más de estos. No. Mira, cerillas no estaría mal, pero realmente no me estoy acabando las mías. No me alcanza para nada esto. Pero tener cadencia de tiro en esto estaría bastante bueno. Vas a recargar más rápido. Y vamos a disparar mejor. Sí, porque yo juego dos campos. Es o te disparo a la pierna o te disparo con el otro que... O te disparo con el otro que lo que hace es de que te... Ok, de aquí abajo, ¿cuáles fui? Fui a este. Y fui a este. ¿De aquí abierto alguno? Lo ideal sería que fuera de acá abajo, porque el último fue abierto. Entonces quiere decir que 1, 2. Este. Oh, cool. Me gusta. I really like it.
No sé si continuar. ¿Voy a tener una Magnum? Voy a tener una Magnum. Hola, guapa. ¿Cómo estás? ¿Te parece si guardo la partida de tu espalda, bebé? Gracias. Hacer una prueba, si vemos que está muy perro, paramos. Métela. Al menos tengo que tener uno de estos. Vamos a ver cómo está el panorama. Si podemos avanzar sin problema. Kidman. What the fuck? Dame las benditas cerillas. Me gusta el hecho que pasé completamente de aquella puerta. Ahorita voy a rezar por ella, pero... O sea, lo que me parece también es chistoso eso, o sea, de que realmente es como de que... Tuve la oportunidad de checar la puerta y me valió. Qué ambiente más tétrico, ¿no? O sea, este lugar sí me hace sentir muy incómodo. O sea, igual es un poco de claustrofobia, pero... Dang it. Será mejor que vaya. ¿Qué coño? Deja de mirar la chingadera esa del agua. Sí, ah, huevo.
Sí, entiendo. ¡Au! Estoy tanteando terreno, tranquilo. Estoy tanteando terreno. Estoy viendo qué pedo. Aquí esta cosa sale. Creo que ya me morí. No entiendo. Es un pecesote beta, güey. ¿Sin munición? No sé si pueda subir por acá, creo que no. No entiendo. ¿Qué es lo que quieres que haga, juego? Entiendo, o sea, si le disparo saca la cola, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, por aquí no quepo.
¿Será que tenía que hacer eso? ¿Será que eso es lo que tengo que hacer? ¿Pero distraer lo suficiente? Creo que sí. Pero... ¿cómo lo distraigo? ¿Qué onda? Ahí está, ya se pasó a este lado. Creo que ya la cagué. Sí. Sí. Había cagado. O sea, es que creo que de aquí llego sin necesidad de... no quería que sacar el cuerpo todavía. Kidman, aguanta. Ayúdame, esto está plagado. I know. I am trying. Entonces, si yo me voy por aquí,
Ah, bueno, pues chinga tu madre. Chinga tu madre, pues. Chicos, dame tantito chance. Ya entendí qué tengo que hacer. Kidman, aguanta. Ayúdame, esto está plagado. Eso intento, hijo de la chingada. Es un poco sobre matar. Pero se lo comerán. Ah, bebé. Hubiera sido un buen Easter. Disparamos, saltamos. Y subimos aquí. Joder. ¿Qué es lo que se está abriendo? Llegué. Para ser sincero, no fue tan difícil. Al chile quiero seguir avanzando. O sea, de momento me siento picado, así que vamos a seguir avanzando y ya que me arte o que ya esté tranquilo, ahí le cortamos.
Ok. ¿Tengo jeringas? No. Ok. ¡No! ¡Fuck! No me dio tiempo a agacharme. Muy buen plan, pésima ejecución. Tengo mis dos tazas. Esta es la de test. Esta es la de test. Esta es la de café. Que no es la de café, café. Pero... me perdieron mi taza de café. Eso fue... ¿y sí? Uno. Dos. Dos. No, joder. Me equivoqué. Sí, ya. Mátame, mátame. Me lo merezco, me lo merezco. Al chile me lo merezco. Me gusta cómo me aplastan la cabeza y me la arrastran todavía un rato por el piso. O sea, es como que ya soy cruel. Vamos a hacerlo más. O sea, joder. Gracias, pero...
puerta. Creo que sí me pudiste haber avisado. Estaría cool que eso también me diera medicamentos, ¿sabes? Oh, fuck. ¡Necesito una bendita jeringa! ¿Sí se murió? Ay, gracias. Oh, god dang it. Sí, ahora que lo pienso. Es muy raro que yo tenga ganas de jugar este juego, pero como que tenía muchísimas ganas de jugarlo. Era dinero. Ser tu paz, tu cama, ser tu alivio. Desde lo de la iglesia. ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. ¡Eh! Ah, sí, es cierto. Tiene rato que pasó eso, ¿no? Me he vuelto muy bueno con la parte de estunear y atacar. Juraría que era el mismo espacio, se parece bastante. O sea, es el mismo modelado, entonces. Normal. Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph sí. No, ¿por? Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. O tal vez tú eres parte de esto. ¡Me cagan! Los maní. Keys. ¿Por qué? No. Ahí está. He vencido a mi mayor enemigo. ¿Qué hay aquí? Oh, fuck. Qué puto susto me pegó el maniquí. Esta parte como que me suena de algo, ¿no? Ok. No. A mí no. ¿Se está transformando? Sebastián. ¿Qué te...? Apártate. ¿Qué? O sea, ¿me morí o cómo? ¿Qué ha pasado?
has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Amiga, el prota soy yo, güey. O sea, ¿sabes? O sea, al chile, creo que no te estás dando cuenta del lugar en el que estás. O sea, ¿sabes? ¡Mierda! Abriré. ¿Leslie, eres tú? Ok. Si no hablo mucho es que estoy picadito. Leslie, muy bien. Solo un poco más. ¿Qué pasa? Rubik. ¡Socorro! ¡Se va corriendo! Ya, ¿dónde se fue el...? ¿Leslie? ¡Cabrón! Deja de ir a cualquier pinche lado que encuentras. Te vas a perder, morro. Me estoy aburriendo de jueguecitos. ¡A la mierda! Si este es un jefe, aquí paramos, ¿eh? Oh, no. Madre. ¡Hala! What the? pues. Sí, creo que. No, creo que es un buen momento para dejar. Vamos. Ando picado, tengo ganas de jugar. Tienes que decir que es igual. ¡Sí! Ah, entonces es puro sigilo. Ah, bueno. Si es puro sigilo, no hay pedo.
Juraría que este verga es ciego, ¿no? Será tu paz, tu calma, será tu alivio. ¡Ah! ¡Joder! Oh no. Ahí me iba a matar, me iba a matar. Pero ya vi cómo. Si me hacen pasar desde el principio y corto, pero si me ponen esa parte todavía puedo jugar un ratito más. Es que está interesante, o sea, como que esta parte del juego ya se puso más interesante y es como que, ah, no, ya. Ya, el resto lo seguimos en la siguiente. Ok, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Creo que no, hoy prácticamente no hubo nadie, pero pues no hubo pedo. La verdad estuvo bastante entretenido este desmadre. Espero que les haya gustado y a los que lo vayan a ver en YouTube, pues muchas gracias por acompañarme. Los quiero un chingo. Besazo. Bye.